Vine a hacer esta oración porque los brujos están asustados. A ti no te cae ninguna brujería ni ninguna hechicería. Permíteme hacer esta oración que Dios me mandó a hacer por ti, para que tú recibas cobertura de Dios. La sangre de Cristo te cubre y te protege en esta hora. De tiempo en tiempo me gusta hacer esta oración porque hay personas que ya han recibido cobertura, han recibido milagros a través de esta oración protectora. Una oración, aleluya, basada en la palabra de Dios, porque el Señor es quien cubre tu salida y tu entrada y es quien te guarda. Cuando el Señor pone una oración en mi corazón, es con el fin de bendecirte, de aumentar tu fe, de que tú seas bendecido, de que tus proyectos, aleluya, reciban bendición, que tu casa sea bendecida, sea restaurada, de que tus hijos reciban puertas abiertas. Esta oración que voy a hacer, la voy a hacer con toda mi fe. Diga esta palabra conmigo: Señor, tú eres quien cubre mi casa, tú eres el dueño de mi vida, a ti te doy el derecho y tú eres el autor de mi historia, a ti te doy el derecho de cubrir mi casa, de proteger mi vida, de guardar mi salida y mi entrada. Oro en el nombre de Jesús por liberación, oro en el nombre de Jesús por la restauración de tu matrimonio, por la bendición de tu casa. Le pido al cielo que te bendiga, que guarde tu salida y tu entrada, que la sangre de Jesucristo te cubra. Mira, cuando la sangre de Jesucristo cubre una familia, alabado sea el Señor, hay bendiciones que llegan aceleradamente. Cuando la sangre de Jesucristo cubre la vida de una mujer, cubre la vida de un hombre, escúchame bien, pasan cosas grandes y extraordinarias. Quizás hay demonios que pensaron hacerte daño o llegarte o querer desbaratar los planes que son de bendición que Dios tiene para ti. Pero te tengo una palabra: la sangre de Jesucristo te cubre y se cancela ahora toda enviación en tu contra. Se cancela toda maldición en contra de tus proyectos. Vámonos, declara esta palabra conmigo: mis proyectos están en las manos de Dios. Mis sueños se cumplirán porque Dios me cubre, me guarda, me protege, y mi oración yo sé que está llegando al trono. Por lo tanto, mi vida le pertenece a Jesús. Mi vida le pertenece a Dios. Vámonos, declara esta palabra en el nombre de Jesús de Nazareno. Alabado sea Dios. Yo creo, aleluya, que hay una victoria que viene para tu casa. Yo creo que hay, aleluya, una bendición que viene para tu vida, para tu casa, para tu hogar. En el nombre de Jesús de Nazareno, hoy yo vengo a cubrirte con la sangre de Cristo. Hoy vengo a cubrirte, mujer, a ti con la sangre de Jesús. Tú eres una guerrera de Dios y tú no te puedes rendir. Aunque el enemigo se haya levantado contra ti, aunque hayan personas que se han levantado contra ti para querer herirte, para querer hacerte daño, tú eres una pieza clave del Señor. Comenta esta palabra: Dios me ama y está conmigo. Vamos, coméntalo. Y ningún demonio puede hacerme daño, ningún espíritu puede tocarme, porque Dios está conmigo. Vamos, comenta esta palabra: Dios está conmigo, Él me ama, Él me guarda, Él me cubre. Sí, Dios te ama porque se entregó a sí mismo por ti, para darte vida, para darte bendición, para restaurarte. Hoy yo vengo a profetizar sobre tu casa y sobre tu vida y a decirte que tú tienes la cobertura de Dios, que donde está la cobertura de Jesús hay salvación, donde está la cobertura de Jesús hay bendición. Donde está la cobertura de Jesús, ningún espíritu puede entrar, ninguna malicia puede entrar. Diga conmigo esta palabra: no hay malicia que entre a mi vida, ninguna malicia puede entrar a mi casa, ninguna malicia puede entrar a mi vida. La bendición de Dios es la que me persigue. Vamos, comente esta palabra, corre. La bendición de Dios es la que me persigue. La bendición de Dios es quien me persigue. Hoy yo vengo a hablarte de parte del cielo. Hoy yo vengo a ministrar tu vida de parte de Dios. Hoy yo vengo a decirte a ti que tú tienes una cobertura, tú tienes un sello del Espíritu Santo en tu vida. El enemigo no puede traspasar esa cobertura. Sigue siendo fiel a Dios, sigue buscando el rostro de Dios. Habrá una salvación, una liberación, habrá una restauración en tu casa, habrá una restauración en tu vida. Prepárate, porque descenderán bendiciones de Dios para tu vida, descenderán bendiciones de Dios para tu casa. La mano poderosa de Dios te bendice, la mano poderosa de Dios te guarda. Vamos, comete esta palabra: mi casa tiene una cobertura de parte de Dios. Mi casa tiene una cobertura de parte del Señor. Voy a recibir milagros en estos días. Declara esta palabra en el nombre de Jesús de Nazareno. Voy a recibir bendiciones. La sangre de Cristo me cubre.
La sangre de Cristo liberta a mi familia. La sangre de Jesús está en el lintel de mi casa, en el lintel de mi corazón. Aleluya. La Biblia dice claramente que aunque espíritus de mortandad y de enfermedad querían posar sobre el pueblo de Israel, dice que la sangre del Cordero no le permitía a los espíritus de enfermedad o de muerte que cruzaran o que entraran a la habitación de los primogénitos que eran de Israel. Por lo tanto, hoy vengo a hablarte, hoy vengo a ministrarte, hoy vengo a decirte que tú eres un hijo de Dios, hoy vengo a decirte, aleluya, que Dios es quien está de tu lado, que Dios te protege, que Dios te cubre. Esta oración es de cobertura. Vamos, diga esta palabra conmigo. Mi familia, comenta esta palabra. Mi familia le pertenece a Jesús. Mi familia está bajo la cobertura de Jesucristo. Mi familia está bajo la bendición y la cobertura de Dios. Mi familia está bajo la cobertura y la protección del Espíritu Santo. Mi familia está bajo la cobertura de Dios. Yo tengo una protección divina. Yo tengo una protección santa. Es de parte del Señor. Sí, tú tienes una protección santa de parte de Dios. Se han levantado contra ti para querer comer tu carne. Pero tú sabes que dijo el salmista David. Aunque se levantaron, porque el enemigo se levanta siempre para querer destruirte, para querer derribarte. Pero Dios te dice, no te preocupes. No te preocupes porque mi cobertura está sobre ti. Yo necesito que tú declares esta palabra. La cobertura de Dios está sobre mi casa. La cobertura del Señor está sobre mi vida. Hay una cobertura de Dios que está sobre mí. Sí, hay una cobertura santa y divina que está sobre ti. Es la cobertura de Dios. Es la mano poderosa de Dios que te cubre. Es la mano poderosa de Dios que te está guardando ahora. Y te dice el Señor, yo soy quien te protege. Yo soy quien guarda tu salida y tu entrada. Sigue confiando en Dios. Que los que son guardados por el Señor jamás serán defraudados. Los que son guardados por Jehová jamás, jamás perecerán. Porque Dios es quien protege tu casa. Él es quien protege tu vida. Él es quien te bendice. Él es, aleluya, quien bendice tu vida, quien prospera tu camino. Señor te dé esta palabra en esta hora y te dice, tú eres mi hijo. Yo soy quien te guardo y quien te cubro. Yo quiero que tú compartas la palabra de Dios, por favor. Comparte esta oración de cobertura. Compárteselo a un hijo tuyo, a un hermano tuyo, a un primo tuyo. Necesita esta oración, porque esta oración la estoy haciendo con fe en el nombre de Jesús, para que tú puedas recibir de parte de Dios la bendición del cielo. Hay una bendición que viene de parte de Dios para tu vida. Hay una bendición de Dios que viene para tu vida. Prepárate. Es la bendición del cielo. Porque hay una cobertura sobre ti. Ningún espíritu maligno te tocará porque tú tienes la cobertura protectora. ¿Qué es una cobertura? Lo que dijo el salmista David en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso quise hacer esta oración con fe. Para que tú puedas recibir esa cobertura. Y conmigo, Señor, tú eres quien me cubre. Tú eres quien me protege, Dios. Tú eres quien me guarda. Mi anhelo es que tú cada día puedas ser bendecido. Porque todos los días yo te subo una prédica como esta. O una oración como esta. Solamente te pido que tú lo compartas. Para que me apoyes. Para que me ayudes a predicar. Para que me ayudes a bendecir a alguien más aparte de ti. Que la bendición más grande de Dios caiga sobre tu casa. Y que todo ojo vea que Dios te ha bendecido. Que el cielo se abra a tu favor y con él el buen tesoro de papá, el de arriba. Que ni una de las bendiciones de Dios se queden sin caer sobre tu casa. Que la lluvia temprana, que la lluvia tal día, repose y caiga sobre tu vida en el nombre de Jesús desde ahora y para siempre. Hay una cobertura, como dijo el salmista, el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras de Dios. Siempre cuidado y protegido. Los brujos que se retiren, porque esta oración la voy a hacer con el fin de que tú seas cubierto por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Soy tu hermano Stanley Medina. Comparte esta oración. Ayúdame a predicar. Únete. Suscríbete como colaborador. Y permíteme bendecir a una familia. A través de PayPal @StanleyMedina07. Usted puede también bendecir mi ministerio. Y apoyar mi ministerio. Con un aporte o ayudándome. Quiero que Dios te bendiga. Recuerda. Yo no tengo orfanato. Ni tampoco tengo fundación. Si alguien le escribe pidiéndole que en mi nombre por una fundación, no soy yo.
Ese es mi número oficial. Si usted quiere bendecir mi ministerio, quiere invitarme a predicar, o usted quiere bendecir el ministerio, pídame la información a través de mi número o a través de PayPal, arroba Stanley Medina 07. Usted puede enviar una bendición a mi vida. Y que Dios te multiplique y te guarde. Padre, ábrele los cielos a esa persona que ha ofrendado en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, te lo pido conforme a tu voluntad. Amén. Quiero que Dios te dé bendición y que Dios te bendiga, mi hermano. Que la mano poderosa de Dios acampe a tu alrededor, bendiciéndote, honrándote, bendiciendo tu casa y bendiciendo tu vida. En el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre. Amén. Comparte esta prédica, comparte esta oración. Todos los días te subo un mensaje como este. Sígueme, dale a seguir el ministerio, sígueme, dale me gusta a esta página. Sígueme, suscríbete para que cada día te salgan las prédicas automáticamente y tú puedas ser bendecido por Dios. Que Dios te bendiga.